Bueno, estamos, para aquellos que se vienen integrando a nuestra sintonía, conversando con Yamilé Cava, madre de tres niñas que fueron abusadas. Nuevamente el juicio es anulado, había una condena a 60 años de presidio. Esto significa también un golpe importante para esta familia. Antes de irnos a la pausa comercial, te preguntaba por la situación de tu hija mayor. Supimos con tristeza de que estaba bastante complicada. Esto es un trabajo muy lento, muy pausado. Son tres años que llevan ustedes en esta lucha. Quiero que me cuentes qué pasó con ella. Bueno, el tema de enfrentar, como te decía, un juicio, es ahí un retroceso. Ellas vuelven a recordar, vuelven a rememorar cosas que habían olvidado, que quizás no estuvieron en el primer juicio, pero vuelven en el segundo juicio, recuerdan muchas más cosas. Entonces, a medida que pasa más tiempo, las cosas van saliendo. Y después de un juicio, como rememoran, vienen todos los recuerdos, los malos recuerdos, y eso produce que las niñas un retroceso, produce mucha angustia, mucha depresión, mucha pena. Y eso ha traído consecuencias. Mi hija mayor la tuvo hospitalizada la semana pasada y gracias a Dios está mejor. Hay cambio de medicamento y eso la ha mantenido más contenta, más alegre, con ganas de vivir de nuevo. Y es muy importante la familia, el cómo nosotros la acurrucamos, le damos amor. Yo creo que es lo más importante. Sí hay una ayuda psiquiátrica y una ayuda psicológica, pero también yo creo que lo más importante es cómo tú puedas, como mamá, abrazarla, acurrucarla, entenderla, acobijarla. ¿Por qué llegó tu hija al Calvo Maquena? ¿Qué pasó? Ella tiene ideas, no tiene deseos de vivir y eso se debe a todo este proceso tan largo. Mira, nosotros estamos tratando de olvidar hace casi tres años. Esto pasó, esto ya terminó, esto fue un episodio malo en la vida y se acabó. Y dijimos ya, de aquí en adelante seguimos. Pero el enfrentar un juicio, vuelves de nuevo a vivir todo. Vuelves a haberte enfrentado a abogados, a jueces, a personas que tú tienes que declarar para que te crean. Tener cada detalle es un trabajo psicológico súper fuerte. ¿Y cómo se trabaja estas ideas suicidas que está teniendo tu hija mayor? ¿Qué fue lo que te dijeron en el Calvo Maquena? ¿Cuál es el correcto tratamiento? Es riesgo vital, por lo tanto tiene que estar supervisada por especialistas. Si yo no la llevo al hospital o no hago lo que hice, lo aconsejado, exacto, ya cruzo el límite de la negligencia. Entonces es un tema súper delicado. A mí, yo te digo, estuve tres días llorando porque es difícil. Es difícil. ¿Cómo le dices tú a tu hija de nuevo? ¿Sabes que hay un juicio nuevo? Vamos a tener que enfrentar. Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Te imaginaste que iba a pasar esto con el juicio, que se iba a anular? No. Por una cosa bien simple, porque el juicio, las pruebas están, siempre han estado. Lo que se ha hecho acá es a través de profesionales que yo creo que no tienen ética moral cuando hay niños de por medio. Ellos lo que hacen es alargar el tiempo, alargarlo, buscar resquicios legales, que lamentablemente las leyes son, tú buscas un resquicio legal, como tú le quieras dar el criterio, se pueden agarrar de eso. Y son interpretables. Exacto. Lo que yo encuentro es que debería haber criterio, porque hay niños de por medio y hay riesgo vital de las pequeñas. Entonces, no se considera. Y yo no estoy hablando solamente de mi caso, hay muchos casos que los niños no han podido estar en reparación, pero hay un retroceso porque se vuelve a buscar estos resquicios que hacen algunos profesionales, sabiendo que están las pruebas, sabiendo que están el servicio médico legal, sabiendo que están los relatos de las niñas, que aquí no hay. Me dicen que yo las induje. Yo no las induje, sería ridículo, tendría que haber manipulado al CABAS, haber manipulado al servicio médico legal, a los peritos del servicio médico legal, manipulé. Entonces,
es algo tan, que no tiene ni pies ni cabeza, es algo tan simple, yo siempre lo he dicho, es algo tan simple, son las pruebas y están. Me dijiste, hay un inconveniente técnico con el juicio. Me gustaría ahondar en eso. ¿Qué es lo que te explicaron hoy día en el Centro de Justicia? Mira, es bien simple y complejo a la vez. Aquí hubo un error y yo sé que esto es porque en Fiscalía hay, cada fiscal tiene 3.000 casos al año. Yo sacaba la cuenta, eran como 10 casos diarios, no sé, es como, es inhumano. La fiscal en ese tiempo cerró la investigación y no dejó algo tan importante como el informe del CABAS, estando las niñas en tratamiento, llevando ya casi un año. Entonces, yo no la estoy culpando a ella, pero el sistema no permite que se haga justicia en ese sentido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los casos de asesinato, de las prescripciones? Si tú llegas con una prueba y se cerró la investigación, ¿tú no la puedes meter? Yo tengo todo el derecho legalmente, como querellante, meter incluir este informe, porque mis tiempos con los tiempos de fiscalía son distintos. Yo como querellante tengo todo el derecho a tener un tiempo más para poder incluir esta prueba. A presentar tu prueba. Y esa fue la que presentamos en el segundo. Por eso anulamos el primer juicio. Por lo mismo que ahora se volvió a anular. Aquí hay una desconcordancia, entre entre el sistema, porque la Corte de Apelaciones la anuló porque no se había incluido, y ahora la Corte Suprema la anula porque se incluyeron. Es algo técnico. ¿Cómo se entiende también otros aspectos que resultan curiosos ya a esta altura? ¿Por qué en el primer juicio queda exento de toda culpa Enrique Orellana? En el segundo juicio, 60 años de presidio, pero las dos anuladas con dos visiones totalmente diferentes. ¿Cómo se explica eso? Lo que te digo es netamente algo técnico. Es aquí lo que se cuestiona es por qué se cerró la investigación y el informe del CABAS se incluyó igual dentro. ¿Por qué se incluyó igual? Porque lo incluí yo en forma particular. Porque mis tiempos con los de fiscalía son distintos. Yo tengo más plazo. Eso está dentro del marco legal. Ahora, depende del criterio de los jueces. Es netamente eso. En la conversación anterior, cuando estuviste aquí en nuestro programa, tú hablaste de presiones. Habían ciertos grupos que interrumpían muchas veces los procesos o los juicios a abusadores. ¿Crees que está pasando algo similar con el hecho de que se anule el juicio el día de hoy o le entregas otras características en este caso? En este caso se hizo un juicio justo. Los 60 años corresponden. Yo pediría cadena perpetua porque ustedes saben que los pederastas, los pedófilos, los psicópatas no tienen reparación. Entonces, volver a dejarlos en la calle es un peligro para las personas que viven alrededor de él. En este caso, el tema es que no se puede dejar a un pedófilo fuera. Ahora, el tema también tiene que ver también con perdón, vuelvo para atrás un poquito para aclarar el tema de los curas. Hay muchos curas que han abusado de niños y increíble, no tienen cárcel. Ellos están los llevan a un lugar donde tienen que recogerse, qué sé yo, pero hay muchos curas que están libres. Entonces, hay otros casos donde están las prescripciones. Hay casos, por ejemplo, de las hermanas Prieto. Hay otros muchos casos que la gente queda el caso en evidencia y no sigue un curso de una condena. ¿Por qué? Porque están prescritos, pasaron hace muchos años atrás. Si tu marido eventualmente quedase en libertad, ¿podría pedir la tuición de tu hija? Por supuesto. No solamente la tuición, podría pedir las visitas domiciliarias. Empezar por las visitas domiciliarias. Seguir con la tuición y derechamente por decir como yo quedé absuelto, ahora tú eres culpable y a la cárcel y quítame las niñas. Mira, en Chile hay muchas mamás que duermen en la cárcel los fines de semana porque saben que sus hijos son abusados por los padres en estas visitas domiciliarias. Ellas prefieren dormir en la cárcel antes de pasar a sus hijos al padre.
Entonces es una realidad que está, hay una realidad que viven miles de mujeres y niños, y hay que jugársela así, porque la justicia no nos está dando el favor. ¿Tú te has puesto en ese caso, Yamile, o no? Por supuesto que me he puesto en el caso. ¿Y qué pasa contigo cuando te pones en ese caso? Tengo más instancias, hay más instancias internacionales. Yo puedo pedir ayuda internacional. Yo no me voy a quedar tranquila. No voy a bajar los brazos en esta lucha. Y no solamente por el caso de mis hijas, sino por el caso de muchas mujeres que me han escrito después de haber aparecido acá en el programa, que están pasando exactamente por lo mismo. Porque sus esposos son personas de poder, que tienen dinero para pagar abogados, pagar estos staff, que no les interesa que hayan niños de por medio. Ellos defienden, a pesar de las pruebas científicas, ellos defienden a estos hombres por dinero. No les importa el daño que se le ha hecho a los niños. Y para nosotros, para poder reparar, tenemos que cerrar este círculo, y no lo hemos podido cerrar. Entonces, ha sido, no sé, yo creo que, yo decía, esto es una prueba muy grande, casi inhumana, porque cuando te tocan a tus hijos, ¿qué puedo hacer yo? Yo he pensado muchas veces, hijo, es que no quiero seguir luchando, pero hay algo que me mantiene ahí, que son mis hijas, el día a día con ellas, el que se levanten, el que jueguen con uno, el su sonrisa, porque ellas no están todo el día pensando en el abuso, ellas son niñas normales. Por supuesto. Hubo un informe desestimado en esta ocasión, en este juicio, ¿no? Según lo que te entendí en la respuesta anterior, ¿un informe CADA parece? No es que esté desestimado. Ya. Lo que pasa es que ese informe, que es contundente, categórico, igual que los del Servicio Médico Legal, igual que los peritos del Servicio Médico Legal, se cerró la investigación y no fueron incluidas dentro de la investigación. ¿Qué dice ese informe? El daño. Las niñas recordaron a través de toda la terapia más cosas. Y están incluidas ahí. Está quién es el autor 100%, quién es el autor del daño que tiene, psicológico. ¿Quién elaboró ese informe? Los elaboran la PDI, el CABAS. ¿Ya? Psicólogos expertos, con mucha trayectoria, personas que se dedican exclusivamente a eso, atienden muchos niños en el año, de hecho tienen lista de espera para los casos de niños más pequeños, y han tenido que dotarse nuevamente de más gente porque es tanta la cantidad de niños abusados, tanta que llegan a ella. Lamentablemente el CABA solamente está en Santiago. ¿Cuánto se demoró el CABA en hacer esta investigación, en este informe? Bueno, el informe, cuando nosotros ingresamos en septiembre del 2010 al CABA, perdón, del 2010, del 2011, ellos tienen que investigar porque son de la PDI, y había muchas hipótesis. Dentro de la hipótesis también estaba la que yo podía haber manipulado a las niñas. Y ellos se fueron dando cuenta que el daño, había daño, y que la mamá no había manipulado a las niñas, que las niñas fueron recordando, las niñas han reconocido solamente a una persona, y es el causante de todo el daño que se ha hecho, y ese es el padre. ¿Qué significa que anulen el juicio? ¿Todo lo que se ha logrado avanzar se va directamente al tacho de la basura, o se puede reanudar la causa desde ahí? No, es partir de cero. ¿Cambian incluso el tribunal? Sí, los jueces tienen que cambiar. Lamentablemente aquí las niñas tienen que volver a declarar. ¿Y el informe del CABAS tampoco sirve? No, lo sacaron. Lo sacaron derechamente, pero no importa. ¿Por qué? Porque está el Servicio Médico Legal, están las pruebas científicas, están los peritajes de credibilidad de cada niña con los psicólogos y psiquiatras del Servicio Médico Legal. Si aquí las pruebas están, aquí lo único que se ha hecho es más tiempo, más daño a las niñas, y seguir en este círculo que no podemos cerrar y atrasar más la reparación. Pero tú tienes las pruebas, pero significa comenzar nuevamente el juicio, ¿no? Significa todo de nuevo, y quiero ser súper enfático en esto. ¿Cuánto tiempo es el estimado para eso? Lo que dura el juicio más o menos son 2-3 semanas. De aquí queda una fecha, son un mes y medio más o menos. ¿Ya? Después viene el fallo y no sé, serán 3 meses más ya tener algo, porque ya no hay más instancias tampoco. Llegamos ya a lo máximo, que es la Corte Suprema, que lo anuló por un tema técnico.
¿Ya lo conversaste con tu hija? ¿Le explicaste que tiene que haber una nueva declaración? Con la mayor, sí. Sí, porque ella es una niña muy inteligente. De hecho, yo fui a verla al Calvo Maquena a hablar con ella. O sea, hay un tema ahí de que ella la internaron y tenía que estar allá. Fue muy doloroso para ella, para nosotros, pero se dieron cuenta que la familia es importante para que pueda recuperarse. Sí. Entonces me dieron permiso para llevarla de nuevo a la casa y hoy día la fui a dejar cuando ya sabíamos el fallo y ella escuchó todo y me dice, mamá, yo está mucho más empoderada ella también. También está un poco enojada porque al principio estaba muy dañada, pero hoy en día ella está mucho más empoderada. Entonces dice, mamá, yo voy a testificar, a mí no me importa, yo voy. Porque es demasiada injusticia. O sea, ella, ¿cómo tú le explicas? No, lo que pasa es que es una falla técnica, las pruebas están, pero ¿por qué tienen que volver a declarar? Mira, la Cámara Yesal, Melipilla está el proyecto, lleva 8 años. Recién ahora, hace 6 meses, empezó a capacitar a la gente a través de Chile para que se lleve a cabo este tema del que los niños los graben y no tengan que declarar 10.000 veces. Ha sido tan lento el tema de la cámara, es algo tan esperanzador para los niños para que puedan cerrar el círculo y realmente repararse. Yo hago un llamado ahí a las personas que sean más eficientes, que capaciten más gente, que vayan más a los tribunales de familia y que empiece a funcionar, porque está ahí, se invirtió mucha plata y eso está parado. Y sí, está, hay un equipo que va a capacitar a la gente, pero nadie ve el funcionamiento que uno espera. Exacto. Yamile, quiero agradecer nuevamente que hayas venido a nuestro programa. Vamos a estar siguiendo tu caso, porque son, creo yo, ciertos casos, valga la redundancia, que pueden servir para mediatizar el tema del abuso a los menores. Hubo una marcha el día sábado recién pasado, estuvimos todos ahí participando, pero esperamos que para la próxima haya mucha más gente, que haya más convocatoria y que esto se transforme en un tema importante para el país. Gracias por haber venido a nuestro programa, por elegirnos a nosotros para contar tu testimonio y vamos a estar aquí, alerta, con nuestros oídos y ojos atentos. Sí, por favor. Yo quiero pedirle de nuevo, una vez más, a los políticos que dentro de sus propuestas tengan temas sobre la infancia. No hay. Hablan de todos los temas que a nosotros como mamá no nos interesan. Queremos que se consideren a nuestros hijos. Queremos que haya justicia para ellos, para los miles de niños que no están teniendo justicia. Queremos que los pedófilos, los pederastas estén detrás de la cárcel, que los casos no sean prescritos. Los casos tienen que reabrirse y las personas los culpables tienen que estar detrás de la cárcel. Que los curas tengan que pagar con cárcel, que ya no los protejan más. Estamos hablando desde el papado allá, que los curas paguen como debe ser, como cualquier delincuente sexual. Acuérdense, cada 20 minutos un niño es torturado sexualmente. Y eso no se puede olvidar. Los políticos tienen que tenerlo dentro de su propuesta. Yo creo que eso es lo más importante. Y un llamado a los jóvenes para que ellos se hagan cargo de la defensa de los niños. Ellos lucharon por la educación, perfecto, la educación, bien. Pero también nadie toma la defensa de los niños. ¿Por qué? Porque los niños no tienen un voto. Entonces exigimos las marchas estudiantiles que por favor incluyan a todas las ONG, la defensa de los niños, la defensa de todas las injusticias que se han hecho con ellos, la reparación. Tiene que haber una reinserción social a la familia. Nosotros estamos totalmente destruidos. ¿Quién me da un trabajo? No, me pelotean para todas partes. Estoy estigmatizada, mis hijas también. Y no me dan un trabajo. Yo necesito trabajar para alimentar a mis hijas.